La Argentina es, además de turísticamente hablando, es un receptor de turismo idiomático, ¿no? Sí, Argentina es uno de los primeros receptores y más importantes de turismo idiomático, específicamente de los estudiantes de español lengua extranjera. Detrás de España es el segundo destino. Por supuesto que es un destino además que tiene un prestigio académico, independientemente de todo lo que tiene que ver con los recursos culturales, turísticos y naturales que la Argentina brinda, y en específico para este producto del turismo idiomático. Marcelo, cuando uno piensa en el futuro y cada vez más cercano Congreso de la Lengua, ¿cuánto se ha avanzado en cuanto la Argentina va a disponer, en lo que va a suceder en Córdoba? Con respecto al Congreso Internacional de Lengua Española, que se va a realizar en marzo del 2019 en Córdoba, se está avanzando desde la comisión organizadora. Hay una comisión organizadora que integran 4 ministerios a nivel nacional: el Ministerio de Educación, de Cultura, el Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad junto a la Universidad Nacional de Córdoba. Esa comisión organizadora ha preparado lo que también se llama el Plan Rumbo al Congreso de la Lengua, que son distintas acciones, tanto en Córdoba como en otras ciudades de Argentina, donde se promueven actividades relacionadas con la lengua, con la cultura, con el turismo. Específicamente a lo que es el Congreso de la Lengua, va a suceder, como dije, en el mes de marzo del 2019, donde va a haber grandes personalidades de la cultura, de la lengua, que van a visitar Argentina. Más de 300 personalidades entre escritores, cantantes, músicos, es decir, una diversidad de actores que tienen que ver con la lengua, porque la lengua no solamente es de los académicos, sino que está relacionada con todos los hablantes de la lengua. Y por supuesto que también se va a valorar lo que es la lengua como recurso económico, es decir, todo lo que son las industrias culturales, periodismo y por supuesto también la enseñanza de español. Estas actividades se están programando en este momento y de hecho estamos hoy en Madrid, no solamente por Fitur, sino también para reuniones preparativas de la comisión organizadora. Han venido representantes de la provincia, de la universidad y del gobierno argentino para reunirse con la contraparte española para seguir avanzando en este armado del Congreso. ¿Cuán importante es para Argentina no solo la organización, sino lo que deja el post-Congreso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? ¿Es parte de tu trabajo diario? El Congreso de la Lengua ha dejado, por ejemplo, como un caso en Rosario en 2004, y cuando uno habla con cualquier funcionario de la provincia, desde el gobernador, que en ese momento era intendente, o los distintos secretarios de Estado, el Congreso de la Lengua ha puesto a Rosario en justamente un objetivo turístico, es decir, la ha puesto en valor en cuanto a la mirada turística. Por supuesto, también se genera mucho valor agregado con respecto a espacios culturales, turísticos, que se ponen en valor para mostrar la ciudad. En este caso en Córdoba va a pasar lo mismo. Los rosarinos dicen que el Congreso de la Lengua fue para Rosario lo que las Olimpíadas fueron para Barcelona. Nosotros creemos, y por eso el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional están trabajando tanto, el Congreso de la Lengua va a ser un hito dentro de lo que es la revolución turística y cultural en Córdoba. Como dato, el Teatro Libertador, que es el escenario principal donde se va a hacer el Congreso, la provincia ya está haciendo inversiones por 450 millones de pesos en una apuesta a valor del teatro, que eso va a quedar para Córdoba. Lo mismo con el Teatro Comedia de la provincia, de la ciudad de Córdoba, lo mismo con distintos espacios culturales, el centro de convenciones que se está haciendo donde funciona la agencia Córdoba Turismo, en el predio ferial. Es decir, hay un montón de actividades, pero además de eso, por supuesto que el impacto que va a generar durante 10 días una actividad, porque no es solo el Congreso, es la Feria y Festival de la Palabra, se van a hacer activaciones culturales y turísticas, y esto va a generar en Córdoba, por supuesto, un valor añadido que es muy importante, no solamente por lo que sucede en esos días, sino por el legado que va a quedar en la ciudad y en el país. Marcelo, muchas gracias. Seguimos aportándole información a la audiencia en función de lo que va sucediendo con esto, este que será seguramente uno de los eventos más importantes del 2019 en Argentina. Nosotros estábamos trabajando para que sea el evento y para que sea el Congreso de la Lengua de la historia más importante, no de los 8, que este es el octavo, sino de la historia. Así que creemos que con esa voluntad del Gobierno Nacional, provincia, municipalidad, universidad y sector privado trabajando juntos, turismo, cultura, educación, creo que esto claramente es posible.